24 de febrero del 2024. Primera lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor tu Dios, como prometió. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Evangelio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludas solo a vuestros hermanos, ¿qué haces de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Ser perfectos como Dios. Recordemos que la perfección de Dios es su misericordia, es decir, esperar y promover la conversión de todas las personas. Por eso Jesús dice que el Padre hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y también la lluvia sobre justos e injustos. ¿Y quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los injustos? Eso solo Dios lo puede juzgar. Nosotros, como seres humanos, contradictorios, llenos de defectos, solo podemos juzgar hechos, asesinatos, violaciones, delitos, etc. Pero no podemos juzgar el interior de las personas. Eso es responsabilidad de Dios. Como cristianos, estamos invitados a buscar nuestro propio bien y el bien común, promover la justicia, erradicar la pobreza, mejorar la educación, la instrucción religiosa y los valores en general. Como católicos tenemos que ir más allá del cumplimiento de las buenas leyes, de los mandamientos. Por eso el Señor pone de ejemplo que nada hacemos de extraordinario si amamos a los que nos aman. La naturaleza del amor de Dios es desbordarse a todos los que lo rodean. Es cierto que algunas personas no se dejan amar, pero ahí entra el amor en forma de oración. Pedir para que se convierta. Y no es descabellado pensar que un pecador puede interceder por otro. Al contrario, precisamente porque somos conscientes de nuestros pecados, es que podemos pedir por los de otras personas, que están dañando a más gente, sobre todo las que tienen más responsabilidades: médicos, maestros, gobernantes, empresarios, etc.